Hola, buenas tardes, doctora Tessy. ¿Cómo está? Soy Cecilia Zeta del Proyecto Divulgación de la Ciencia. Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Pues saludo al auditorio del Proyecto de Divulgación de la Ciencia que nos escucha a través de Facebook y de la página de la Coordinación de Extensión Universitaria de la UAM Xochimilco. Muchas gracias por estar en esta ocasión con nosotros. Ahora vamos a hablar con una de las científicas más importantes de la UAM y especialmente ahora de la UAM Xochimilco desde hace algunos años que está con nosotros en esta unidad, quien ha desarrollado durante mucho tiempo investigación, pero especialmente en un campo de las ciencias donde ella ha sido precursora, fue de las iniciadoras en este campo de las nanociencias. Y es por eso que ahora ha tenido muchísimo trabajo sobre cuestiones de diabetes, pero en esta ocasión, y por la que es muy conocida y por la que ha recibido premios, pero en esta ocasión queremos dar a conocer especialmente lo que ella ha hecho sobre las nanopartículas para atender el cáncer en el cerebro. Bienvenida, doctora Tessy, es un honor que haya aceptado la invitación y que quiera compartir con nuestro público sus conocimientos. Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Pues antes de comenzar, me voy a permitir leer una muy breve semblanza de la doctora Tessy López para que ustedes la conozcan. Ella es profesora investigadora de la UAM Xochimilco y pertenece al Departamento de Atención a la Salud de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Estudió la licenciatura en Química en la UAM Iztapalapa y la maestría en Ciencias y el doctorado en Ciencia con especialidad en Estado Sólido, en Ciencia de Materiales y Nanomedicina con la rama Nanomedicina Catalítica. Ella ha recibido por su trabajo el Premio de la Academia Mexicana de las Ciencias, Premio de la OEA en Ciencias Exactas, Premio de la UNESCO en Ciencias Exactas y en 2016 recibió el Premio UAS de la Academia Mundial de Ciencias por la investigación en la cual descubrió un gel para evitar las amputaciones y tratar el pie diabético. Ahora está totalmente dedicada a terminar la cinética y mecanismo de reacción de las nanopartículas para cáncer y cómo llegan al centro de la célula y rompen el ADN sin afectar las células sanas, nada más y nada menos. Es un campo que antes se escuchaba ya a lo lejos, pero esto que tú nos has platicado, perdón que ya te hable de tú, que nos has platicado sobre lo que se está haciendo con el cáncer es verdaderamente revelador, fantástico. La gente lo debe de saber, que existen estas alternativas de medicina. Pues cuéntanos, Sí. Tessy, ¿qué es esto de la nanociencia, la nanomedicina? ¿Por qué te metes a esto? ¿Y qué es lo que has trabajado en cáncer? Bienvenida. Gracias. Bueno, cuando yo estaba haciendo la licenciatura en la UAM Iztapalapa, me dieron un tema de tesis, bueno, de proyecto terminal, como es en la UAM, de sintetizar un compuesto. Ese compuesto nos llevó un año sintetizarlo y era bastante tedioso, un compuesto inorgánico, bastante tedioso. Y cuando entré a la maestría, estuve viendo mis posibilidades para en qué área hacer mi maestría. Así que llegó en ese tiempo un francés y dio una conferencia de un método para sintetizar materiales. Sin embargo, ese método para sintetizar materiales nos llevaba a nanopartículas, de las cuales apenas se hablaba. Y dije, yo quiero hacer mi tesis en esto. Así que tuve como asesor al doctor Antonio Campero en la maestría. Y luego en el doctorado, la asesoría fue externa y la dirigió un profesor del Departamento de Química, pero
casi toda fue externa porque yo dije, quiero hacer algo nuevo. Y me gusta hacer esto que estoy haciendo de nanomateriales y ver que las partículas son tan pequeñas porque tienen propiedades diferentes. Cuando terminé, me dijeron, ¿por qué no lo aplicas en catálisis? Que es la ciencia que habla de todo lo de petróleo y petroquímica. Y empecé a hacer nanocatalizadores, tanto para México como para el extranjero. Del petróleo, para Sí. cosas, y de ahí te pasaste al cuerpo humano. Sí, Es un brinco. hice 25 años catálisis para la industria petroquímica. Y después sentí que mi vida no llevaba un rumbo adecuado, no era lo que yo había querido para mí. Y me invitó el doctor, bueno, me invitaron a pasar un tiempo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía y bajo un convenio de la UAM. Y ahí cambió mi vida totalmente. Lo que quería el director es que yo hiciera dos laboratorios y que empezara a hacer nanomedicina en México. Y así que pues empecé a hacer nanomedicina y la primera cosa que me dijo, tienes que empezar a trabajar es con epilepsia. Así que empecé a trabajar con epilepsia y después con Parkinson. Pero en el camino se me ocurrió que para el cáncer, siempre tenía el cáncer en la cabeza, porque to toda mi familia ha tenido cáncer. Entonces, ya ves que la ciencia es una cosa que se va por un lado, se va por otro. Así que yo dije, ¿por qué usan lo mismo durante 40 años si causa tanto dolor, si causa, no sabemos si se muere primero el paciente por la quimioterapia o qué es lo que está pasando? Y se me ocurrió hacer un nanocatalizador, que es un bionanocatalizador. Entonces entré ahí al mundo nano en la medicina. Nano es una medida. Así como medimos metros y los podemos ver centímetros, milímetros, y hasta ahí puede ver el ojo humano. Después, con un microscopio podemos ver las micras. Y luego si bajamos todavía mil veces, estamos en las nanopartículas o nanocompuestos. O sea que es 1 millón de veces más pequeño que 1 milímetro. Y lo observamos con microscopios electrónicos. Así que, bueno, para hacer nanomedicina o nano lo que sea, se debe tener una mente muy ágil porque hay que pensar en función de los átomos y de las moléculas. Es muy impresionante. ¿Y ese equipo dónde está? O sea, ¿cómo en México hay equipo para eso? ¿O Sí, cómo? A ver, sí, sí. cuéntame. Ajá. Mira, microscopios electrónicos de barrido
hay en casi todas las instituciones. Y inclusive con un proyecto de la Comunidad Europea, nosotros logramos comprar un microscopio electrónico de barrido. Y tenemos uno en la UAM Xochimilco, ahí en el G007. Y tenemos un microscopio electrónico de transmisión que es muchísimo más caro, pero está en el edificio central. Bueno, está en Iztapalapa, pero en el edificio central de equipos y es para todas las unidades. Porque Ah, eso o también sea, nos... ah, qué padre. Sí. Bueno, tenemos dos microscopios electrónicos de transmisión, porque ya no se daban abasto y compraron otro. Y tenemos el microscopio confocal, que es más fácil encontrarlo, pero que de todas formas hay uno por institución o quizá uno por estado. Si es que hay uno por estado. Nosotros también en el laboratorio de nanotecnología y nanomedicina de la UAM Xochimilco, tenemos un microscopio confocal para ver células y tenemos diferentes láseres para ver los diferentes coloridos y la membrana o podemos llegar hasta el núcleo. Me parece que tienes una presentación, ¿la quieres compartir? Ah, sí, cómo no, sí. Adelante. Qué interesante que exista este tipo de ciencia de vanguardia y en nuestra propia UAM Xochimilco y en el área de la salud, este traslado que hiciste. De un ámbito de la ingeniería y del petróleo y traerlo para atender cuestiones de salud en el humano es todo un acto muy bondadoso que hay que reconocer. Sí, la verdad, sí, no solo el conocimiento que tiene, sino el aportar para el bienestar de todos, pero esto que es interesante, cómo surge el deseo de un tema, mucho tiene que ver cuando uno está viviendo alguna circunstancia que te lleva a la curiosidad a decir, ¿cómo puedo yo cambiar las realidades Ay, partiendo sí. de lo que yo he vivido? Eso es algo muy bello. Gracias por hacerlo. Es ¿Cómo va la presentación? maravilloso. Yo después de que empecé, bueno, tuve que tomar muchos cursos de neurología y después darme cuenta que allí estaba mi futuro, lo que siempre había buscado. Es realmente fantástico. Claro, sí, es fabuloso. ¿Cómo vas con tu presentación? ¿Ya la tienes por ahí? Ya voy, es que la acababa de abrir y Sí, ahora la probamos hace un momento, sí, pero pero ahorita la pongo. muy bien. Porque me decían algunas personas que ha sido un éxito, por ejemplo, lo que ya es muy conocido, que es tu gel, ¿no? Y este Ah, gel sí. porque bueno, hay gente que quiere saber, bueno, ¿dónde lo compro? ¿Qué hago con él? ¿Cómo accedo? ¿Me conviene? ¿Soy candidato a eso? ¿Cómo pueden estar cercanos a ti ponerse en contacto con tu laboratorio? Mira, sí, en el G007 o por WhatsApp. Ay, no me sale la pantalla para compartir. ¿Cómo? Y hace ratito a ver, déjame,
Ya está. Bueno, ya está tu computadora. Ahora encontrar Y la ahora presentación. encontrar. Estamos viendo tu monitor. Sí. Aquí está la conferencia. Sí, para quien nos está escuchando, el laboratorio está dentro de la unidad Xochimilco y es uno de los edificios del laboratorio de ciencias químicas principalmente, ¿no? Y de medicina. Y Sí. este departamento de atención a la salud, ahí están involucrados los médicos, las enfermeras, nutrición también. Y bueno, hay veces que no se conoce mucho todo el potencial que se tiene y toda la inversión que ha tenido la universidad gracias a los convenios que establece a nivel internacional, pero sobre todo gracias a las cabezas de investigación, como en este caso el de la doctora Tesi, que ha manejado muchos recursos para que puedan instalarse este tipo de equipamientos y también a abrir las opciones de la formación de jóvenes investigadores, porque bueno, no está solita, ¿verdad? No, Sino claro. es un equipo Siempre de... tengo alumnos que están haciendo tesis de licenciatura, maestría, doctorado y posdoctorado. Ah, qué bien. Sí, Ajá. y recibo a personas de cualquier institución, pero es muy ágil el movimiento. Siempre Sí. Hay gente formándose. Ah, qué bien. Pero me imagino que haces una selección, tendrán que buscar, tendrán que hacer algún protocolo o estar preparados en cierta área para poderse incrustar en este equipo de trabajo. Sí, tienen que, bueno, tienen que haber estudiado alguna ingeniería o algún tipo de química o biología. Ah, muy bien. Y hacer una entrevista para ver si tienen el gusto por involucrarse en esta ciencia. Bueno, si quieres, veme platicando y cerramos en lo que encuentras la presentación y Ya la cuéntame. encontré, ¿no se ve? Veo tu computadora, pero no veo la presentación. Ay, mira, ya la tengo compartida. ¿En serio? No sé si A nos... ver, A ver. No, estamos viendo tu... ahí. Ándale, ya. Ahora nada más regresa a la primera, con las flechitas a la primera página. Ahí sí, pero no veo las flechitas. Acuérdate, ya moviste. Ya. Ándale, ahí está, perfecto. Entonces, ahora sí, cuéntanos de esta presentación, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, esto lo estoy estudiando con el grupo de alumnos y colegas desde el 2006, porque no es cualquier cosa encontrar una nanopartícula que sea biocompatible con tejido cerebral. Así que primero nos llevó mucho tiempo el encontrar algo biocompatible y no tóxico. Posteriormente, empezamos a hacer estudios con el tumor más agresivo del cuerpo humano, que es el glioblastoma multiforme, y sale en el cerebro. La idea, mi padre era investigador y siempre decía que la investigación y la tecnología se tenían que hacer aquí en México. Y en lugar de traer del mundo para México, la ciencia y la tecnología tendría que ser al revés, que nos compraran ciencia y tecnología en todo el mundo. Y yo siempre tuve eso en la cabeza, así que por eso puse esta transparencia, esperando que en algún momento saliera la tecnología de México para el mundo. En el laboratorio de la UAM Xochimilco, en el G007, tenemos dos campos que trabajamos claramente.
Uno es liberación controlada de fármacos, cualquier fármaco, desde un nanorreservorio. Y el otro es un campo emergente que se llama nanomedicina catalítica. Le puse así porque era nanomedicina hecha con catálisis. En lugar de usar un quimioterápico, estaba usando un bionanocatalizador. Con toda la experiencia que tenía yo en catálisis, decidí hacer un catalizador totalmente selectivo a células malignas. Bueno, para que a todos les quede claro cuál es el mundo nano, nosotros podemos ver perfectamente bien qué es un milímetro y qué o qué son 5 milímetros. Pero ya las micras y los nanómetros no se pueden ver, porque un nanómetro es 1 millón de veces más pequeño que 1 milímetro y es invisible para los ojos. Y para eso se usan microscopios electrónicos para poder ver átomos y moléculas y ver qué está pasando. Bueno, la primera persona que habló de nanomedicina, de nanotecnología, fue Richard Feynman en 1965, después de que le dieron el premio Nobel en física. Como te decía, cuando yo empecé a hacer la maestría, decidí que quería hacer algo diferente a sintetizar compuestos inorgánicos y llegó un francés que empezaba también a ahondar en el proceso Sol-Gel para nuevos materiales. Así que me encantó su plática y decidí trabajar en la maestría sobre el proceso Sol-Gel específicamente. Este proceso parte de una solución para pasar paulatinamente durante un gel hasta un gel, y el tiempo que tarda en pasar a un gel se llama tiempo de gelación. En ese tiempo se pueden cambiar miles de parámetros químicos para lograr las propiedades físicas y químicas que nosotros deseamos al final. Y en 1989 publicamos el primer artículo de un material de sílice aluminar hecho con el proceso Sol-Gel. Fue la primera publicación en Latinoamérica. Después empezamos a estudiar detalladamente todo el proceso Sol-Gel, porque nos dimos cuenta que nos llevaba a nanomateriales, es decir, a nanopartículas de 50, entre 50 y 60 nanómetros. Y además podíamos hacer nanopartículas que los americanos llamaron nanopartículas sobre pedido, porque tenían las condiciones, las propiedades físicas y químicas para atacar algo o para catalizar una reacción en la petroquímica. A un solo material le podemos dar formas diversas y cambiar su área y la cantidad de poros que tiene para que salga si vamos a liberar fármacos, para que salga el fármaco a la velocidad y a la concentración que pide el médico. Por ejemplo, este material se llama titania y como ven, tenemos en nanotubos
titania morfa y titania cristalina tipo anatasa. Después empezamos a ver qué tan compatible era. Hicimos muchas pruebas para encontrar cuál era el secreto de la compatibilidad de esa titania y encontramos del lado derecho se puede ver el DNA en varios rieles y con nanopartículas de las nuestras, en donde elegimos cuál era el que nos servía porque era totalmente biocompatible. Así que preparamos un material de platino soportado en titanio. Cuando alguien que tiene cáncer va al hospital, le dan, si ya está en etapa 3, le dan un quimioterápico que se llama cisplatino. Y todo mundo lo conoce, el cisplatino, también le dicen el quimioterápico de oro. Pero le ponen el cisplatino directamente en la vena. Y después se le cae el pelo, tiene muchos problemas neurológicos, pierde el equilibrio, tiene derrame de sangre de nariz, mucho dolor. Así que lo que decidimos nosotros fue poner solamente el 1% totalmente disperso en la superficie de la titania para que se comportara como si tú fu si fuera el 100%, pero solamente el 1%. A final de cuentas, como es un polímero, lo que es tiene la partícula son partes por millón de platino soportada en titanio. Y esta es la nanopartícula vista en bueno, aquí es un dibujo, pero es como si la viéramos en un microscopio electrónico de barrido, de barrido y de transmisión. Y esas nanopartículas no es nada orgánico, entonces. Son inorgánicas. Wow, ajá. Sí, y Y luego. además, cuando nosotros obtenemos las nanopartículas, después de trabajar mucho, mucho en el protocolo, nos dimos cuenta que mejorábamos la calidad de la partícula entre más pequeña fuera. Y pasamos de 50 nanómetros a 1 nanómetro. Así que estamos entre 1 y 5 nanómetros, es el promedio. Lo que nosotros vemos es un polvito blanco como el que se ve aquí. Y cuando se ve en un microscopio electrónico de barrido, pues lo vemos como en la foto de la derecha, como si fueran viboritas. Cilindritos pegados haciendo viboritas. Las partes negras negras son los poros, por donde en este caso no hay liberación, sino que la nanopartícula en sí es el catalizador que va a matar las células malignas. ¿Y ya se ha puesto en humanos? Ya. ¿Y cuál Sí, se ha sido el efecto? ¡Wow! estamos en protocolo de aceptación por la COFEPRIS. Pero estamos trabajando para el protocolo con el Instituto Nacional de Cancerología. Además de que
El primer protocolo pasó en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y ahí empezamos a usarlo en humanos. Este es un microscopio de barrido, físicamente, y este es un microscopio de transmisión. Con el microscopio de transmisión podemos ver una serie de átomos y podemos saber cómo están formados, qué cristalinidad tienen o qué forma cristalina, digamos. Y esto es como con el microscopio electrónico de transmisión, es como si viéramos una pila De de jitomate. jitomates cuando vamos al mercado y vemos cómo los átomos tratan de estar lo más junto posible, pero sus núcleos hacen que se repelan. Entonces forman generalmente un hexágono. Y cuando hacemos el nanorreservorio queda así, como vemos aquí, en donde tenemos muchos poros y dentro de las nanopartículas hay 70% vacío para poner cualquier medicamento que se quiera liberar en el sitio dañado. Obviamente, iniciamos probando con células, porque hay células de glioblastoma multiforme, y viendo cómo se comporta y cuántas células mata. Dependiendo de eso, vamos avanzando, hacemos pruebas de caracterización espectroscópica y pruebas de microscopía electrónica. Y finalmente podemos pasar, después trabajamos con ratas y finalmente podemos meter un protocolo en humanos. Las ratas, ¿en dónde, de dónde las sacan o dónde trabajas Las esto? ratas nos las dan en el bioterio y tenemos un cubículo en el bioterio para trabajar con las ratas. Que también es otra instalación de la UAM Xochimilco espectacular. Sí, es fantástico, es ma tan limpio, maravilloso. Toda la organización que tienen es increíble. Sí, ahí la doctora Yvonne Hause es la que ha hecho un trabajo fabuloso con el bioterio de la UAM Xochimilco. Ah, qué Sí. bonito. Y luego. Entonces lo que hicimos fue tomar un tejido y acercarnos lo más posible para ver una célula. Y aquí vemos cómo en la membrana se abre para darle entrada a las nanopartículas, formando una vacuola que es esto que vemos aquí, que está señalado con flechas rojas. Es una vacuola que se llena de muchísimas nanopartículas y luego las lleva directamente a la mitocondria, hasta que la mitocondria está llena. Y luego pasa a otra mitocondria. Pero es una formación tipo, el mecanismo es vía receptor. Luego forma la vacuola y la lleva a las mitocondrias. Ahí empieza a acabar con el ADN cancerígeno. Pero
no toca ni siquiera se acerca a las células sanas. Este es un estudio en donde estudiamos el ADN del núcleo y vemos cómo conforme vamos aumentando la cantidad de nanopartículas que ponemos, va matando a la célula. Esto es porque rompe los enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno y carbono-hidrógeno del ADN. Y entonces, pues mata a la célula. Aquí, hasta arriba tenemos una célula control. Bueno, tenemos las células control y empezamos a adicionar las nanopartículas. En la primera línea vemos cómo está el núcleo. En la segunda es el citoesqueleto. Y en la tercera están empalmados uno y otro. Cuando nosotros podemos ver que en el control cómo se ve perfectamente y cuando hemos agregado apenas 120 miligramos por mililitro, microgramos por mililitro, ya destrozó el ADN. Aquí tenemos los estudios in vivo. Lo que hacemos es con este aparato, se llama aparato de estereotaxia y mide las coordenadas en donde está el tumor. Entonces, abrimos y ponemos el cilindrito del bionanocatalizador y 6 meses después vemos que el cilindrito sigue exactamente en el mismo lugar. Se ve con la flechita negra que hay ahí. Después hacemos una tinción de hematoxilina-eosina para observar directamente a las neuronas y ver si les hizo algún daño el material. No, es totalmente biocompatible y no tóxico. O sea que hemos hecho muchísimas pruebas de esto. Sí, qué impresionantes imágenes. Sí, verdad, son lindas. Sí, es impresionante. Enfermamos a la ratita con un modelo de glioblastoma multiforme. Al principio, como vimos, fue directamente en el cerebro, pero posteriormente vimos que teníamos resultados con la rata si se la inyectábamos en el lomo. Así que le pusimos la inyección de células malignas intraperitoneal. Nos esperamos 20 días más o menos cuando ya empieza a cojear sin dejar que se nos mueran. Tenemos un tumor de este tamaño. Es una locura. Pero es como si fuera, estamos simulando a una persona que esté en grado 4. Wow, qué fuerte. Sí. No, y además esos animalitos no se pueden morir, son valiosísimos. Sí. Entonces tenemos el control, que es el comparativo. Tenemos el segundo, el cerebro con compuesto de platino, el cisplatino, que es con el que estamos comparando. El tercero es titania sin platino. Y el cuarto es titania con platino.
Entonces lo que observamos es una sinergia tremenda al formar el catalizador. Observamos lo que se observa en todos los hospitales, que hay de un 24 a un 31% de disminución con el cisplatino, pero la titania por sí sola ya disminuye 43% del tumor. Y ahorita nosotros nos encontramos después de tantos años en una disminución del 90% del tumor en el cerebro. En otras partes del cuerpo desaparece totalmente. O sea, ¿estos datos ya son en humanos? Ya, sí. ¡Wow! ¡Qué impresión! Sí. Y no les, y esto a diferencia de la quimioterapia, por ejemplo, que es lo que sé que es un tratamiento para el cáncer, no genera dolor. No, la quimioterapia sí no les da dolor. Bueno, la nanoterapia, digamos, con esto no tienen dolor, no hay efectos secundarios que se hayan observado hasta el momento. Y pues lo único que tenemos que hacer es que cuando los catalizadores se desactiven, volver a poner. Y eso lo observamos porque vamos siguiendo muy de cerca al paciente y vemos que empieza a crecer el tumor. Y en ese momento rápidamente volvemos a poner nanopartículas. Entonces, al ser un protocolo, entran en ese protocolo los pacientes que aceptan este tipo de tratamiento y el perfecto seguimiento y Sí, continuidad sí, sí. de cómo está sucediendo. Entonces, tienen el tumor en el cerebro, los intervienen los cirujanos, quitan el tumor y lo que queda. Bueno, queda el lecho tumoral, ¿Ok? Y a ese es que. el cual no pueden tocar. Y lo que hace el cirujano, ahorita lo van a ver, es Ay, adelante. inyectar las nanopartículas todo el entorno para que no vaya a haber ninguna célula viva. Ay, adelante, sigue, sigue, sigue. Es que me emociono. Ah, yo también. Bueno, debíamos saber si teníamos muerte por necrosis o por apoptosis. Hicimos un estudio que se llama técnica túnel. Y lo que pasa cuando es muerte por apoptosis es que todo lo negro se pinta blanco brillante. O sea, aquí tenemos una transparencia increíblemente bella porque todas las células murieron por apoptosis y es raro ver en una publicación algo así, que haya tantas células juntas muertas por apoptosis. Y la cirugía por ratas, como dije antes, es por estereotaxis. Aquí está el equipo completo de estereotaxia para ratitas. Y se hacen los estudios de hematosilina y eosina, porque las histologías son indispensables. Comprobamos que el tumor se formó y luego empezamos el tratamiento. Ahora, en humanos, tenemos de 1 a 4 etapas y la cuarta es la peor. Entonces, a nosotros nos... La cuarta es cuando ya la persona está desahuciada. Y cuando te permiten hacer el protocolo, solamente te permiten, le dicen a las personas que tienen glioblastoma multiforme que pues ya no hay nada que hacer, pero que hay un tratamiento experimental que si lo quieren, que si están de acuerdo en probarlo.
y tienen que firmar una carta muy grande en donde se comprometen a ir a estudios, a dar seguimiento, bueno, todo, todo eso que viene en la carta. Y hay un compromiso por parte de nosotros investigadores, por parte de los médicos y por parte del paciente. Nosotros empezamos a operar humanos en el 2009. Fue el año en el que obtuvimos la patente a finales de ese año. Aceptaron el protocolo y empezamos a trabajar con los médicos del Instituto de Neurología y Neurocirugía con pacientes ya desahuciados. O sea, Para ya ese son entonces, 11 años de estar trabajando con pacientes. sí. ¿Y qué re ay, wow? ¿Y qué resultados? Dime, dime. Sí. En Estados Unidos y en los países europeos existe este tipo de obleas que son microparticuladas y tienen diferentes quimioterápicos. Por ejemplo, esta tiene carmustina y se coloca, como se ve aquí, se abre, se colocan en el lecho del tumor. Son dos, cuatro, cinco obleas. Y a la semana las tienen que cambiar. O sea que dejan un espacio abierto para estar colocando allí las obleas. El problema es que cada oblea tiene un precio de... Ahorita están vendiéndola 10 miligramos, cuestan 40 mil dólares. ¡Qué barbaridad! Es Entonces, carísimo, no, no. cada oblea es lo que pesa más o menos 10 miligramos por 5 y luego por semana. Y les aseguran que van a tener un tiempo de sobrevida de 6 meses o poco Uy, más. es mucho dinero y poca esperanza de prolongar la vida. Pero, Pero aquí. pues una gente con cáncer quisiera vivir hasta el Eternamente. último momento, Claro. pero aún no te da el dinero. O sea, No. cualquiera de nosotros no podríamos pagar ese tratamiento. Claro. Nosotros, fue obvio que nos pidieran hacer las obleas y que las probáramos. Lo que hicimos fue nanoobleas, no fue microobleas, sino nanoobleas. Y tenían una liberación perfecta de carmustina también y todo muy bien controlado. Sin embargo, nos negamos por los efectos secundarios que tiene el paciente. Y les dijimos que queríamos probar los bionanocatalizadores. Ya les explicamos, como yo lo hice hace rato, que rompen los enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-oxígeno de las bases nitrogenadas que forman el ADN. Pero solo de células malignas. Estas son las principales bases nitrogenadas del ADN, que es la adenina, citosina, guanina y tiamina. En unos casos el uracilo. Este es el caso, es la resonancia magnética de un paciente que tuvimos como en el 2012. Y lo pongo porque es el que más me gusta. No tenía un tumor de GBM, tenía seis tumores de GBM.
Había, la hermana lo había llevado a varios lugares, sobre todo en Estados Unidos, en Boston y en Los Ángeles. Y para que tuviera tratamientos experimentales. Pero habían gastado un dineral, era espantoso. Después leyeron de nuestro tratamiento y la hermana dijo, me vine a México con ninguna esperanza. Pensamos que nos iban a estafar. Y llegó, le hicimos aquí en México las resonancias nuevamente y detectamos en dónde estaban los seis tumores. Entonces, ya detectados los seis tumores, lo colocamos, bueno, calculamos to todas las coordenadas espaciales de los tumores. Obviamente eran lugares que no se podían tocar. Y lo que hicimos fue colocar a esta persona en el arco estereotáctico para hacer una cirugía estereotáctica. Se iban a abrir seis lugares de la cabeza, pero era nada más estar moviendo el arco estereotáctico e inyectando las nanopartículas. Así queda el arco estereotáctico cuando ya está listo para abrir. Y este es el nanocatalizador cuando se mezcla con agua salina, agua inyectable. Todo, obviamente, en la zona de esterilización de los neurocirujanos, uno de nosotros tenía un lugar ahí para pasarles las nanopartículas y que ellos pudieran inyectarlas. Solamente se abrió menos de un centímetro en cada lugar y se inyectó. Se inyectaron las nanopartículas. Finalmente, la cirugía tardó alrededor de 2 horas. Nada más. Wow. Ajá. Bueno, este dato No, que dices de que se excretan por la orina, o sea, no se quedan en el cuerpo. se excretan por la orina. Las que no se absorben se excretan por la orina. Lo más importante es que las nanopartículas no les causan dolor. Y cuando ellos despiertan no tienen efectos secundarios. El paciente, por la cirugía, está bien porque son fantásticos los cirujanos que tenemos en México Sí. que hacen cirugía estereotáctica. Pues la verdad es que en unos 4 días ya están dando sus primeros pasitos. Y lo que hicimos fue que este señor venía de Canadá y lo que hicimos es que se quedara aquí en México para ver que no hubiera ningún efecto secundario después o cualquier cosa. Se quedó 15 días y lo estuvimos observando durante esos 15 días y los avances que tenía. Él llegó totalmente mal. Y después dejó la silla de ruedas y empezó a dar sus primeros pasitos. Y después se pudo rasurar, con la ayuda de la hermana, obviamente, se pudo rasurar y
Vivió 3 años más, que nos llamaba la hermana todo el tiempo y nos mandaba las resonancias magnéticas. Y los neurocirujanos de Canadá, de Vancouver, decían, pues, ¿qué hicieron? ¿Qué es esto que nunca habíamos visto? Una sobrevida de 3 años con un glioblastoma multiforme. Y eso fue porque él no quiso regresar a que le pusiéramos la siguiente dosis. Dijo que ya estaba muy cansado, que él lo que quería, por eso se había dejado hacer todo lo que la hermana lo había llevado, quería jugar con sus hijos y quería estar con sus hijos. Al 100%. Pero después de 3 años que teníamos que poner otra vez más bionanocatalizador, él ya no quiso volver. ¿Cuántos años No. tenía, discúlpame, cuando se aplicó esto con sus tumores? 55 años más o Ay, muy menos. joven, Sí. muy joven. Qué impresión, sí. Y pues murió 3 años y cacho después. A la fecha, la hermana sigue llamando e invitándonos a Vancouver porque está muy, muy agradecida con nosotros. Y con los neurocirujanos, no se diga. Claro, este es tu Así. equipo de trabajo. Sí, bueno, el que estaba en ese En tiempo. ese momento, ajá. Sí. Y va cambiando. No, qué increíble. Dependiendo de las generaciones, va cambiando. Claro. No tengo otra persona contratada de planta para que me, para otro profesor, para que Ajá. me ayude. Así que trabajo con puros alumnos. Ah, servicio social y jóvenes estudiantes de... Servicio social, maestría, doctorado y postdoctorado. ¡Qué maravilla! Y tú eres la cabeza y no hay otro maestro contratado para hacer este tipo de trabajo. No. No, no cabe duda que... Y la posibilidad de formación de estos jóvenes y de estos estudiantes es en una investigación de primer nivel, Sí, de porque es un... multidisciplinaria y aprenden Claro. de todo. Ajá, qué bonito. Realmente es increíble. Claro, qué felicidades, sí, qué fuerte. Mira, te voy a hacer algún comentario que nos dejan aquí en el Facebook. Ahorita, al final te hago del help porque lo Sí. mencioné, pero ahorita estamos en lo del cáncer. Dice Luis Fernando Rivera, gracias por compartirnos. Dice, o sea que es como un proceso de simbiosis. Y esas células cancerígenas mueren, ¿no? Ok. Sí, mueren y salen del cuerpo. Ajá. Castañeda Paola dice, entonces en el tumor primario hay una disminución, pero digamos que si este hace metástasis, ¿este tratamiento elimina la micrometástasis? Si hace metástasis, cuando un tumor cerebral cualquiera, porque ahora hemos tratado tumores diferentes, cualquiera hace metástasis, la metástasis en el mismo cerebro. Entonces, los neurocirujanos aprovechan para poner en el primario y en la metástasis. Ah, wow. Areli Alba nos dice, ¿con el tiempo las personas con las que se ha aplicado han tenido alguna reacción? No. Ninguna. Wow. Abril Hernández Miranda. ¿El tratamiento se puede aplicar a cualquier persona o existen algunas restricciones? Bueno, se tiene que platicar con la persona y ver qué tipo de enfermedades tiene, además del cáncer. Claro. Sí. Yo, por ejemplo, en
El 2010, 2009, decidí, me dijeron que tenía cáncer de hígado. Tú. Yo, sí. Okay. Entonces me operaron y me quitaron una bolilla, pues Un de un tumor. tamaño considerable, sí. Al año siguiente me volvió a salir y me dijo el doctor, vas a tener quimioterapia. Y le dije al oncólogo, a mi oncólogo, No. le dije, no, no quiero quimioterapia. Quiero que me coloques las nanopartículas en el hígado, en la zona del tumor. Quita lo que puedas y lo demás lo rellenas. Va a entrar contigo Mayra. Mayra era una chica que ya tenía 23 años trabajando conmigo. Mi Ajá, colega de del toda la alma. vida, Ay, sí. sí, qué barbaridad. Nos ayudábamos muchísimo. Y bueno, yo hace, me dio COVID. Ah. Entonces, me mandaron a hacer pruebas desde el pelo hasta el dedo gordo del pie. Ajá. Y la verdad es que sigo sin nada. Estoy bien. ¿Cuándo fue eso? A ver, recapitulando, cuando te dicen que tenías cáncer en el hígado, ¿se había probado en hígado humano? Se había probado en hígado de ratas. Ah, y tú lo implementaste Sí, en yo tu dije, mis cuerpo. hijos están muy pequeñitos y yo no me puedo ir. ¿Qué Así año que fue esto? en 2010. Hace 11 años. Sí. Ah. Entonces pasaron el protocolo en el Hospital Ángeles de León. Sí. Y me dieron la carta de consentimiento informado a firmar y Sí. me operaron, me pusieron Tus propios 1,5 gramos, nanopartículas. creo, sí, de nanopartículas Ajá. y pues felizmente tengo un hígado muy bueno. Felicidades, qué Sí. ¡ay, qué aventura y qué valentía de implementar esta medicina! Creías perfectamente en lo que habías propuesto. En ningún Claro. momento dudaste. Y bueno, eso fortalece mucho más lo que es tu propuesta en la ciencia. O sea, Sí. no, nadie podría decir, ay, sí, nada más lo hacen ratitas, ¿no? Sino No, no, ya propio cuerpo, wow. han sido varios seres humanos que han sido tratados. Seguimos en el protocolo. No hemos salido del protocolo de investigación porque el COFEPRIS es muy exigente y hace bien. Y estamos trabajando con el Instituto Nacional de Cancerología y con el Hospital Infantil de México. En este momento, Sí. qué interesante, Tessy. Qué Sí. bonito trabajo, qué compromiso, cómo le has aportado a la ciencia, cómo has atraído recursos para que en los recursos internacionales crean en este proyecto y apuesten por Ay, tu sí. trabajo. Fíjate que hemos tenido muchos recursos del extranjero y tenemos una red de investigación, la cual me eligieron a mí para coordinar, y participa Italia, Francia, España, Portugal, Estados Unidos, tres instituciones mexicanas y Colombia. Uy, es muy complejo. Bueno, ahorita con esta maravilla del Zoom, yo creo que
Las reuniones deben de ser constantes para ponerse de acuerdo y estar intercambiando Todo el tiempo, sí. múltiple información, no se para. Y bueno, ¿cómo puede la gente acercarse a ti para conocer más sobre todo lo que has hecho? ¿Cómo te pueden contactar? Porque creo que de aquí van a surgir muchas inquietudes. Mira, pueden escribirme a mi correo electrónico que es Tessy, Con doble S. doble S Y, arroba, ¿Sí? correo, punto soch, .wam.mx. Ya lo estoy poniendo aquí en el Facebook sí. para que la gente lo tenga y puedan contactarte. Es el correo institucional de la UAM Xochimilco. Pues es un privilegio tener investigadores de tu talante en nuestra universidad, en mi querida Casa Abierta al Tiempo, donde convivimos tú y yo. Gracias, Ceci. Qué bonito conocer personas con este compromiso social, ¿no? Ay, sí, mira, todas las nanopartículas para cáncer que hemos hecho, se las hemos regalado a las personas. Obviamente a través del hospital que los va a operar, Claro. pero no hemos cobrado nada. O sea, lo que se produce está hecho desde la investigación para ser aplicada en los hospitales que llevan este protocolo Sí. y al hospital no se le está cobrando por esa No. sustancia que va a atender el padecimiento. Ellos al saber los precios en Estados Unidos y en la Comunidad Europea, antes de firmar el convenio de colaboración me decían, ¿pero cuánto nos va a salir? Y les decía yo, nada. Ustedes ponen la parte clínica, yo pongo la parte científica. Wow, Y felicidades. hemos hecho muy buen equipo. Ahorita está por entrar el ISSSTE Tláhuac, la parte de neurología y neurocirugía del ISSSTE Tláhuac. También estamos en pláticas para firmar el convenio. Y meter el año que entra que se abren el recibimiento de los convenios para la Comunidad Europea, meter un convenio para que nos financien otra vez, porque ya ves que aquí en México no tenemos dinero para la investigación ahorita. Sí, se me olvidó decir que, por cierto, eres del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Lo decía en tu presentación, pero siempre es un honor porque tener esos niveles es por lo que aportas a la ciencia, Ay, gracias, con es todo el soporte. Mira, tenemos aquí gente que nos ha estado acompañando en la transmisión. Por ejemplo, mi hermana, Susana Zeta, porque cuando digas su nombre van a decir, es su hermana. Sí, es mi hermana. sí. Es profesora de la UNAM y te dice, eres admirable y un orgullo para todas las mujeres del mundo. Ay, gracias. Digo lo mismo y muchas pensarán igual. Zoraida Vázquez nos dice, es admirable lo que haces. Y hay mucha gente a la que le importa de lo que estamos hablando, como Ale Torres, Abril Hernández, Paloma Figueroa, Oliver André, Ana Gallardo, Elizabeth Mayen, Abundia Morales, Isaac. Luis Fernando Rivera, Andoch, Esaú Penagos, Nazaret Espíndola, Sebastián Rodríguez, Carla Pilón, Fernanda Galindo, Viriana Brea Torres, Jan Peña, y te están mandando muchos corazoncitos y mucho me importa, porque de veras que es espectacular poder saber y cómo lo explicas, tan rico, tan sencillo, algo sumamente complejo de esto que parecía ciencia ficción. A mí ya me sorprendía el saber, tengo un amigo médico que se operó del cerebro por un tumor y cuando me contó que estuvo despierto en todo momento con este arco, ¿cómo se llama? Ah, sí, con el arco estereotáctico. También he entrado a cirugías despiertas, Sí, es. porque el tumor está muy cerca de la zona, puede ser del habla o de
del movimiento y lo hacen despiertos. Exacto. Sí, eso ya se me hace algo, difícil de concebir, ¿no? Sí, yo estuve consciente todo el tiempo que me estaban haciendo un trabajo en el cerebro y venme aquí. Esto se lo hicieron hace, yo creo, como unos 10 años y está en perfectas condiciones. ¿Y en dónde? Se lo hicieron en Marina, Ah, el hospital de sí. Marina, ¿no? Entonces, también Aquí en tenemos. México tenemos muy buenos médicos, muy, muy buenos Exacto, sí, médicos. qué interesante. Octavio ST también te manda saludos. Y bueno, vamos a tener que ir cerrando la transmisión, pero algo que quiera cerrar, Tessy, esto es maravilloso. Ah, pero déjame de hacerte dos preguntas, porque como abrí el tema del gel, para el pie diabético, hubo dos preguntas. Dice, permíteme tantito, me dice que para qué servía el gel, nos preguntaba Luis Fernando Rivera. Le contestó Ale Torres, el sol es un gel que cura el pie diabético para evitar que haya amputación de la pierna. Y Brian Argueta dice, ¿cuántas veces se tiene que aplicar el gel o cada que se aplica? Entonces ya le dije que, bueno, le daremos tus datos para que se contacte y entonces pueda tener más acceso a todo esto, pero pueden buscar en las redes mucho sobre el gel de la doctora Tessy López, cómo se ha aplicado y también ha sido a nivel de protocolos. Y de forma gratuita, ¿no? No es Sí, un también. sí. El gel es una cosa increíble. Daría para otra charla Sí. La pero compartimos. quien tenga interés, obviamente, que se ponga en contacto conmigo, porque ahorita ya tenemos más de 25 mil pacientes. Guau. ¿Qué más quisiéramos que fueran más? Para que no les amputen el pie o la pierna, Sí, no, sí sino te comprometemos a que nos platiques de eso porque es un problema que se ha visto más, es muy fuerte en México, ¿no? Esto de la diabetes y bueno, obvio, el pie diabético y la posibilidad de conocer lo que tú has hecho a lo largo del tiempo sobre eso se me hace que sería una gran oportunidad que nos ay, regalaras en sí, me otro momento. encantaría. Ay, conste, ya la comprometimos aquí a la doctora. Gracias. Y Ale Torres dice, saludos a mi maestra favorita. Ay, qué linda. Y Claudia Corzo nos dice, la admiro, doctora Tessy, me interesa saber más sobre el gel. Entonces, sí, vamos a hacer una sesión con la doctora Tessy para que nos explique cómo funciona esto y todo lo que has avanzado. Yo les quiero, también Alejandro Neri te manda saludos, doctora. Les quiero presumir que hace alrededor de 30 años yo daba clases en una universidad privada, en la Universidad Intercontinental, y ahí estaba con Adriana Canales, que era mi compañera Mi docente. prima hermana. Exacto, tu prima hermana, y ella me decía, Sí. oye, tú que trabajas en la UAM, debes de conocer a mi prima. Es una investigadora que es una genio. Ay. Y hace cosas para el petróleo y todo, decía, pues no, porque ella está en Iztapalapa y yo en Xochimilco, pero es que es una genia, entonces te presumía muchísimo y cuando ya te trasladaste a estar en Guam Xochimilco, bueno, dije, tengo que conocerla y se ha dado la oportunidad hasta ahora Sí. que podamos encontrarnos, pero tenía toda la razón, Adriana, desde hace mucho Ay, gracias. ya sabía esto que hace. Afortunadamente ya nos encontramos y ya no Sí. nos vamos a separar. ¿No? Y ya podemos compartir con la gente este conocimiento que tú generas tan bondadoso y tan Sí. maravilloso para la sociedad, que no es solo la mexicana. Te quisiera comentar Dime. que aparte de estos dos grandes temas, pie diabético y cáncer, existen como seis proyectos más, muy interesantes. Así que, pues, si quien quiera venir al laboratorio, conocer, será bienvenido y obviamente que me encantará que me invites otra vez. Ah, yo encantada y todos encantados, ¿verdad? Sí, con los corazoncitos que nos mandan, está dicho todo. También nos dice Ando,
Saludos, felicidades y bendiciones a mi futura directora del doctorado. ¡Ay, suerte, Ale! ¡Ay, ¡Qué maravilla! Pues sí, vamos a comprometernos a seguirles compartiendo lo que hace la doctora Tessy López, que es toda una contribución a la ciencia, a la salud, al trabajo bondadoso, amoroso, que hace un investigador de la talla de Tessy López en bien para todo el mundo. Muchísimas gracias. Y antes de despedirme y darte las gracias, de veras ha sido un placer que nos encontráramos en esta charla y la pudiéramos transmitir. Quiero agradecerle al equipo de TV Guam, que es quien hace posible la transmisión de nuestro trabajo de divulgación en la Guam Xochimilco. Agradecerle a mis chicos de servicio social, que son los que nos ayudan en la difusión desde las redes de divulgación, a Ismael, que está aquí con nosotros en la sala de Zoom, a esta Irene Impala, que también nos está ayudando ahora en las cuestiones de edición de videos, y a mis chicas, Carolina García, que hace el diseño de los gráficos, a Zaira, a Linda, a Sofía, que hacen la difusión, a Octavio, que también nos apoya con toda la cuestión del equipo de servicio social. De veras que sin el equipo de servicio social como tú, no se puede tener una gran presencia en el mundo. El que se formen ellos en este campo apoyando el trabajo universitario es una bendición, es el profundo agradecimiento que podemos dar como universitarios. Y bueno, pues sobre todo la gente que estuvo con nosotros siguiéndonos, escuchándote y que seguramente van a estar contigo. Sofía Carricar te manda saludos, también está fascinada con esta conversación, es de nuestros fans, seguidos Ay, igual gracias. que Voice Maquila, que también es de nuestros fans. Y pues yo me despido, Tessy, muchas gracias. Ya tendrán pronto sorpresas y pláticas como esta de la doctora Tessy, donde seguiremos transmitiendo el conocimiento que se genera en nuestra Universidad Autónoma Metropolitana y especialmente en la UAM Xochimilco, vinculada con UAM Iztapalapa y con todas las instituciones donde anda Tessy contribuyendo y vinculándose para que estos proyectos súper maravillosos puedan ser posibles. Muchas gracias, Tessy. Gracias, Ceci. Buenas tardes y nos vemos pronto. Hasta luego, Que estén gracias. muy bien. Hasta luego. Hasta luego a todos. Nos vemos el jueves. Perdón, se me olvidó avisar. El jueves tenemos la continuidad de nuestro ciclo sobre Xochimilco, la zona patrimonio y la difusión de este campo. Vamos a hablar de un proyecto muy hermoso de la UAM Xochimilco, donde un biólogo trabaja con productores de Xochimilco, que a través de el cultivo de peces genera agua nutritiva para poder cultivar fresas y hacerlas de una súper calidad, preciosas. Ismael te dice el reconocimiento para la doctora. Gracias, Claro Ismael. que sí, gracias Ismael por estar aquí. Y bueno, ahora sí nos despedimos. Que tengan muy buenas tardes. Los veo el jueves a las 2 de la tarde a quien nos guste acompañar en este proyecto de divulgación de la ciencia. Gracias a Carla Martínez, nuestra compañera de difusión de la UAM Xochimilco, quien hace que la difusión en toda la UAM sea posible. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.